Ahora vamos a empezar con el seminario web. Primero, para poder comprender la industria de la animación digital, pues básicamente vamos a hacer un primer entendimiento de cómo funciona la industria de la animación digital. Para eso es importante indicar que la animación es un conjunto de técnicas visuales que usa tanto, ¿no?, recursos analógicos como digitales, que crean ilusión de movimiento. Y esto de aquí es para la animación propiamente dicha, ¿no? Ahora, también la animación se puede entender como un conjunto de estrategias de producción de contenidos, ¿no? Cuando hablamos de contenidos, siempre está relacionado a lo que son los campos audiovisuales, que sean dinámicos, y indicar también que estos contenidos en lo que es animación tiene un crecimiento importante a nivel industrial global. Indicar que también el crecimiento de esta industria proviene de la demanda de muchos rubros tradicionales. El crecimiento de la animación y de la animación digital propiamente dicha viene por este crecimiento de la industria audiovisual y la industria de la publicidad. Es importante también indicar que se utilizan técnicas y estrategias de cinematográficas y audiovisuales como contenidos de ficción, documental, educativos, de videoclip, y también otros medios interactivos que ahora pues cada vez están corriendo mayor relevancia, como el de videojuegos, como lo que se llama VR o realidad virtual, o AR o realidad aumentada, que eso es muy importante. Algo también interesante e importante indicar es que la animación digital no solamente tiene fines de entretenimiento, sino también, como podemos ver en la diapositiva, para industrias como la medicina, la ingeniería, elaboración de renders para lo que es prototipos arquitectónicos, o para el diseño industrial también. Entonces, cuando hablamos de animación digital, no solamente es la parte de entretenimiento, sino también, como vemos, son otras industrias. En la industria de la animación digital, bueno, es muy similar a lo que es la producción de cine. En esta industria existen altos costos de producción y una fuerte competencia extranjera dentro y fuera del país, ¿no? Debido básicamente que se necesitan altas inversiones y altas inversiones de publicidad. Ahora, normalmente las fuertes inversiones de publicidad se ven en Estados Unidos, pero pronto vamos a ver por qué Canadá cobra relevancia en toda esta industria de lo que es animación digital. Es importante indicar de que la creación de producto animado en el país, en el Perú, depende mucho de las coproducciones y las inversiones extranjeras. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Sin embargo, hay algunas productoras audiovisuales que están generando contenidos propios de animación digital. Y eso es interesante porque mucho de la animación digital que se realiza es a través de tercerización, de outsourcing, pero también es importante crear contenidos propios, ¿no? Ese es un poco para hacer un overview de lo que es la industria de la animación. Ahora, viendo un poco más el perfil de la industria de la animación digital, podemos indicar que usualmente se concibe la animación como un género audiovisual. E incluso el tipo de contenido va a un público objetivo específicamente infantil y juvenil. Y eso es a grosso modo, ¿no? Sin embargo, la animación digital comprende a un conjunto de estrategias de producción de contenidos que constituye uno de los campos más dinámicos y de mayor crecimiento en todo lo que es la industria audiovisual. Entonces, una de las razones de la capacidad de estas técnicas para interactuar con estrategias cinematográficas y audiovisuales
como contenidos de ficción, documental, educativos o de videoclip, así con otros medios interactivos como videojuegos, realidad virtual o realidad aumentada. Con respecto a lo que es también el perfil de la animación digital, indicar, y es muy importante, que toda la cadena de valor de la industria es grande y hay eslabones muy importantes, ¿no? La producción de contenidos audiovisuales, entre ellos largometrajes, cortos, series, comerciales, publicitarios y otros procesos de producción, añaden valor a esta industria importante, ¿no? La animación digital es prestadora de varios servicios dentro de esta cadena de valor. Dentro del sector audiovisual se proveen, por ejemplo, imágenes generadas por computadora, básicamente lo que se llama Computer Generated Imagery, ¿no? Que en acrónimo es el CGI, que es una técnica importante para las películas de mayor taquilla en el mundo. También es un eslabón importante en los trabajos realizados por productoras de publicidad también. Eso es importante porque la animación digital no solamente va para lo que es temas de lo que es cinematografía, sino también para publicidad, también en el sector de videojuegos, ¿no? En el sector de videojuegos, la animación digital es parte de la cadena de producción. Al ser insumo gráfico, ¿no? Es hacer el insumo gráfico requerido para la elaboración de este tipo de contenidos. Entonces, poco a poco vamos explicando y armando cómo esta cadena de valor, pues, es más importante. Entonces, esta diapositiva, este slide que queremos compartir con ustedes, en realidad muestra cada pieza que compone el eslabón de la cadena de valor, que lo vamos a explicar a mayor detalle, ¿no? Entonces, la animación incluye una serie de empresas con productos propios que le venden a la industria de entretenimiento, ¿no? Las firmas proveen servicios de animación y otras más importantes, películas, videojuegos, aplicaciones, ¿no? Las nuevas tecnologías audiovisuales han contribuido a formar el modo en que se crean las imágenes por computadoras, las posibilidades de manipularlas. Entonces, dentro de la industria de la animación digital, tenemos lo que son las animaciones 2D, ¿no? Que tienen un lugar importante en el mercado y ahora también, en un segundo lugar, lo que es la animación 3D. Como la animación web también, que es importante, pero digamos que si hacemos una ponderación, en primer lugar está lo que es la animación 2D y luego ya vendría animación 3D, con un porcentaje menor de mercado, ¿no? En este sector se observa una tendencia de que las grandes empresas de animación también formen conglomerados empresariales. ¿Por qué? Porque como vemos en la figura, pues, la industria de la animación, pues, tiene varios eslabones, entonces por eso necesitan formar conglomerados para poder llevar a cabo todo lo que es una producción, todo lo que es un proyecto de elaboración para lo que es, digamos, películas o series en animación digital, ¿no? Indicar que estos grandes estudios de animación están involucrados en diversas etapas de la cadena. Cada uno de ellos son específicos y tienen su especialidad. Y están desde la preproducción hasta la distribución, ¿no? Y su ejemplo de cadena de valor ejemplifica los procesos en los que incurre una empresa para desarrollar todo el contenido propio. Es importante considerar que debido a la escala de imágenes animadas que requiere la producción, los estudios subcontratan muchas tareas y los subcontratan no solamente en el mismo país de origen, sino cuando subcontratan a países extranjeros, ¿no? Sobre todo en las etapas de producción y también en etapas de pre y postproducción. Entonces, como hemos visto de la cadena de valor de la industria de la animación digital, pues la primera parte del eslabón es el desarrollo creativo,
En el desarrollo creativo, pues tenemos lo que es escritura, la concepción artística, el diseño, que esas son las partes y es el principio de la cadena que desarrolla más aspectos creativos y la definición conceptual de todo lo que va a ser el proyecto. Entonces, ahí es donde nace, donde se hacen los primeros esbozos y cuáles son los servicios requeridos en esta primera etapa. Aquellos servicios requeridos son, por ejemplo, la escritura de guiones o el storyboarding o el guión gráfico, que lo hemos plasmado en una figura que podemos ver al lado derecho, ¿no? Desarrollo de audio también, un desarrollo visual, diseño de los principales objetos y personajes, y en esta etapa también se hacen casting de actores y voces, ¿no? Entonces, desarrollo creativo es una primera etapa de la cadena de valor, la cual es importante porque ahí es donde empieza a nacer el todo. Ahora, luego de la etapa de desarrollo de creativo, tenemos ya la etapa de preproducción todavía, ¿no? Y en esta etapa de preproducción se desarrolla de manera digital conceptos que ya han sido esbozados en la etapa anterior. ¿Y cuáles son los servicios que se requieren en esta etapa? Normalmente es modeling, rigging, shaders, layout e iluminación. Los nombres son en inglés porque es el lenguaje utilizado normalmente para pedir estos servicios. Pero aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la foto que podemos ver, un ejemplo de rigging, ¿no? Que se ve acá este personaje en 3D, en la cual se le ve cómo se esboza la articulación del personaje, ¿no? Para luego poderle darle movimiento. Entonces, importante en esta etapa de preproducción que ya cada vez se va dando forma a aquel personaje que ha sido esbozado en la etapa anterior, y en esta etapa ya se le da una mayor articulación y tal vez empezar con movimientos. Luego ya en la etapa de producción, ya viene la animación propiamente dicha de los personajes, ¿no? Objetos y escenarios creados juntos con su respectivo audio. Se contratan servicios de animación y estos se empalman, ¿no? Hacen calzar con las voces. Aquí también se incluyen bastante lo que son efectos especiales. Entonces, por eso también hemos decidido poner esta imagen donde se ve que hay un fondo verde, ¿no? Y esta imagen que podemos referenciar de una de las series que se puede encontrar en Disney Plus, de Marvel, donde pues el fondo verde lo utilizan para crear todos los efectos que incluye, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que podemos ver en la parte de producción. Ya luego vamos a la parte de postproducción, que es interesante. Y en esta parte de postproducción, que es la última etapa creativa del producto, es donde se consolida la secuencia de todo en un producto terminado, ¿no? Si bien es cierto que en la parte de producción, cada espacio se hizo de manera independiente, ya acá es donde se consolida todo, ¿no? Y en este tiempo se consolidan o se solicitan diversos servicios, como las actividades de edición de todo lo que es la película o la serie. Los efectos especiales se van afinando. Hay correcciones de color también, que son la mejora de atributos de imagen en términos de color, contraste y saturación. La composición es creación y ordenación de imágenes y también entra lo que es el Computer Generated Imagery, el que es en acrónimo de CGI. Y esto lo hemos decidido poner en una imagen al lado derecho, donde se ve a una persona que está en un traje con unos sensores y estos sensores captan el movimiento y este movimiento pues ya lo ponen en una especie de avatar, ¿no? Y luego digamos, avatar se le va creando la forma
del personaje en el cual puede estar inspirado pues, la película, ¿no? Entonces, importante estos servicios que se contratan en la parte de postproducción. También la musicalización es uno de aquellos. Ya luego en la cadena de valor, pues viene la parte de distribución y exhibición. Y en esta parte, digamos, para la industria de videojuegos, es importante las plataformas digitales para lo que es la distribución y exhibición del producto. Mientras que, y esto es para los videojuegos, que normalmente pues, se descargan por plataformas digitales. Pero para aquellos videojuegos de consola, deben realizar un proceso de negociación con firmas propietarias para que se puedan distribuir por otros medios. Las empresas productoras normalmente negocian o contratan a un publisher, ¿no? Que es un agente encargado de intermediar entre el productor y las plataformas de distribución y exhibición. Para el caso de animaciones originales, de contenido propio, ¿no? Que tienen una propiedad intelectual, se negocia con exhibidores como plataformas de streaming que conocemos o canales de televisión directamente, ¿no? Los servicios más relevantes en esta etapa de distribución, exhibición, está el streaming, los servicios de agente de ventas y el publishing. Y ya para culminar con lo que es la cadena de valor de la animación digital, se tiene ya la etapa de promoción y mercadeo, ¿no? En esta etapa sí se realizan actividades para dar a conocer el contenido, estrategias de mercado y la pauta publicitaria que es importante. En el campo de videojuegos también, son las mismas empresas productoras las que llevan a cabo de manera directa la estrategia de promoción y mercadeo. Aunque en estos últimos tiempos el publisher también ha comenzado a intervenir en esta etapa, ¿no? Cada vez los actores de la cadena tal vez van de alguna manera dando cubrir más eslabones de aquella. Y eso es un breve vistazo de lo que es la industria de la animación digital. Y entonces hablemos un poco de lo que es el comercio exterior con respecto a la animación. Y es interesante indicarles a todos ustedes que no existen datos de comercio internacional desagregados sobre servicios de animación digital propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, en una de las fuentes que se maneja de manera libre, que es el trademark, ¿no? Por ejemplo. Pero dentro de la categoría para las cuales hay información disponible y cobra relevancia en la animación digital, las actividades que están comprendidas en la estadística de comercio de servicios audiovisuales y licencias audiovisuales y servicios de informática nos puede dar una pista de cuánto está creciendo el mercado, ¿no? Entonces, en el 2019, las exportaciones mundiales de los servicios audiovisuales y conexos sumaron 46 mil millones de dólares. Si bien esto implica una subida de 26% respecto al 2013, durante los últimos años, bueno, el crecimiento ha sido regular, ¿no? No ha sido un crecimiento muy, muy importante a nivel de servicios audiovisuales, ojo. Pero es importante indicar que en esta estadística no se incluye la evolución del comercio global de licencias audiovisuales, que eso sí tiene otro dinamismo. ¿Por qué? Porque pocos países publican información detallada sobre esta categoría. Sin embargo, para lo que es Estados Unidos y Canadá sí hay más información al respecto. Ahora, para lo que es audiovisual, indicar que los países exportadores más importantes están Estados Unidos, Luxemburgo y Canadá, que es el país que nos trae a reunirnos en el seminario web de hoy. Y desde el punto de vista de las importaciones, desde el punto de vista de las importaciones, pues entre los mercados más importantes se tiene Estados Unidos,
Luxemburgo y también Canadá. Algo importante también indicar que en la región, en nuestra región, se destaca Argentina como uno de los más importantes, ¿no? Con el puesto número 12 a nivel global. Ahora, con respecto a lo que son las tendencias de mercado y de acuerdo a proyecciones de fuentes que hemos que manejamos, el mercado de la animación ya digital, que incluye los servicios de animación digital, los software que se utilizan para desarrollar animación digital y el hardware que soporta toda esta industria, pues se alcanzó unos 13 mil millones de dólares en el 2018. Y se prevé que se va a expandir a un ritmo de 11% por año entre el 2019 al 2025. ¿Y por qué? Porque esto está impulsado por desarrollos de tecnología de animación 3D, que cada vez cubre más importancia. Y también por todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Esto es una de las claves y las tendencias de mercado en función a lo que es animación digital. Ahora, también se espera que el software para animación 3D y los servicios de animación digital cobren dinamismo como en servicios como de consultoría, educación, integración y desarrollo y soporte y mantenimiento. Ahora, tradicionalmente, el principal sector demandante de los servicios de animación digital, pues como lo hemos mencionado, ha sido el sector de medios y entretenimientos. Y si bien esta industria va a tener igual su dinamismo, va a cobrar mucha relevancia para lo que es la animación 3D, la industria manufacturera, la arquitectura y construcción, salud y educación. En lo que es tema de salud, para lo que es animación digital 3D, es toda una industria que está bastante desarrollada, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto crea oportunidades y observa una tendencia offshore, una tendencia de tercerización del servicio de animación digital de los países de Estados Unidos a Canadá con otros países, ¿no? Con países latinoamericanos, por ejemplo. Ahora veamos un poco ahora sí, centrémonos un poco más en Canadá y el panorama general de lo que, de algunos datos específicos e importantes, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta en el mercado. El tiempo promedio dedicado en Canadá para lo que es revisar elementos digitales, bueno, se puede indicar que en enero del 2021 los canadienses pasaron un promedio de 1 hora y 46 minutos por día usando redes sociales, como podemos ver en la gráfica, ¿no? 1 hora y 46 minutos al día. Más de seis horas por día usando internet. Y el consumo de televisión también ha sido muy alto, con más de tres horas por día. Mientras que los canadienses dedicaron menos tiempo a la transmisión de música y otras actividades como juegos, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí sí, ¿cómo acceden por internet los canadienses en sus casas, ¿no? Y vemos una tabla donde en una encuesta de Statista, la encuesta de Global Consumer Survey, podemos ver que estos datos sobre acceso a internet por tipo muestran resultados de Canadá en el 2021, que alrededor del 50% de encuestados respondieron a la pregunta ¿cómo accede principalmente a internet en casa, ¿no? Y el 50% indicó que por banda ancha, ¿no? Entonces, este es otro de los elementos que hay que tener en cuenta para lo que es la industria de animación digital, porque va relacionado con todo lo que es, por ejemplo, conectividad y el streaming, ¿no?
Bueno, la estadística que vemos a continuación es una muestra del número estimado de hogares con internet en Canadá. Y podemos ver en toda la gráfica, pues, desde el 2010 hasta el 2025, pues, se prevé que el número de hogares con acceso a internet, aumente. Y en las proyecciones y en el forecast para el 2025 se calcula aproximadamente 16 millones de usuarios. Aquí también vemos un gráfico importante sobre el comportamiento de las personas para la utilización de para la utilización de lo que es este Internet. Según la encuesta realizada en el 2020, 44% de encuestados estadounidenses y canadienses afirmaron ir menos al cine después de que la pandemia de coronavirus haya disminuido. Por el contrario, un 21% de las personas entrevistadas afirmaron que verían más películas en los cines. Este dato es importante porque ya estamos viendo las tendencias de asistencia a lo que es este cine. Sin embargo, la tendencia es también tal vez de que el cine se vea en casa a través de las herramientas de streaming, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más al tema de Canadá y video televisión. Aquí sí vemos los ingresos ingresos digitales por tipo. Y se espera que los ingresos de transmisión de video a pedido en Canadá crezcan de 1.300 millones en el 2020 a 2.500 millones en el 2025, según lo que vemos las proyecciones. Ahora, en las proyecciones vemos que hay tres características distintas, pero la característica más importante es aquella de video streaming, la cual cobra mucho mayor importancia. En este gráfico podemos revisar tres tipos de crecimiento, ¿no? Uno que es el crecimiento EST, que es Electronic Sales Through, que es un pago único por una descarga. Otro que vemos que es el TVOD, que es una transacción de video bajo demanda. Y otro que es una suscripción de video on demand, que es el SWOD. Este gráfico ilustra el número de usuarios de video digital en Canadá del 2017 al 2020 y proporciona un pronóstico de los mismos hasta 2025. Y está desglosado por tipo, como acabo de mencionar. Se espera que la cantidad de espectadores de video a pedido por suscripción en Canadá aumente 13.2 millones en el 2020 y 16.2 millones en el 2025. El número de espectadores en Netflix, por ejemplo, del 2017 al 2025. En el 2020 había alrededor de 18 millones de canadienses que usaban Netflix, y eso lo podemos ver según en la gráfica que está marcado en el 2020, el 18 millones. Y a través de la aplicación o sitio web, al menos una vez al mes, frente a los 16 millones de usuarios del anterior. Entre el 2018 y el 2019, la cantidad de usuarios de Netflix en Canadá aumentó casi 3 millones, con casi 16 millones de canadienses usando Netflix en el 2019. Se espera que las cifras crezcan constantemente y se estima que para el 2025 habrá más de 19 millones de usuarios de Netflix en Canadá. En el 2020, podemos ver que la cantidad de usuarios de videos over the top por suscripción en Canadá fue aproximadamente 23 millones y un aumento de 19 millones registrados en el año anterior. O sea, la diferencia entre el año 2020 y el 2019 ha sido muy grande. Ahora, se espera que crezca bastante cada año y que para el 2025 sí llegue a los 26 millones. Ese es un dato importante que muestra ya el
tamaño de mercado en Canadá. Esta estadística presenta información sobre los ingresos por efectos visuales y animación 3D en la industria de postproducción de cine, televisión y video en Canadá, del 2013 al 2017. Durante el periodo de la encuesta se descubrió que los ingresos por servicios de animación y efectos en 3D ascendieron a 133 millones de dólares canadienses en 2017, frente a los 77 millones en el 2013, ¿no? Entonces, vemos que esta parte y esta característica cada vez va creciendo. Ahora, con respecto a este gráfico también de la fuente de Statista en el Global Consumer Survey, vemos que se hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de películas o programas se ve como contenido en línea? Y para hacer una caracterización de qué tipo de información ellos gustan ver en línea, pues el 66% indicó comedias, 56% dramas y 52% temas como de misterio, por ejemplo. Eso digamos que es lo más importante. Ya yéndonos a Canadá y a la animación digital en Canadá, pues el mercado de animación Canadá, animación digital en Canadá, indicar que Canadá es el hogar de una industria de medios digitales que es próspera como líder mundial, ¿no? Tanto en el desarrollo de videojuegos, animación y efectos visuales. Las empresas canadienses han creado animación y efectos para muchos tipos de taquilla y largometrajes, nominados a premios como, por ejemplo, Star Wars en The Force Awakens, Iron Man 3 y Hotel Transilvania, ¿no? Los estudios canadienses también están muy involucrados en la producción de publicidad comercial y muchas series de televisión populares como Game of Thrones, The Walking Dead o Once Upon a Time. Todo esto trabajado en Canadá. Canadá es el hogar de algunos de los principales líderes de animación y contenido para niños también, incluyendo algunas series como Big Bang Do, Wild Brain o Spin Master. Canadá también ha atraído productores estadounidenses para establecer oficinas y estudios satélites en el país. Por ejemplo, ha atraído Netflix, Disney o CBS. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que en Canadá hay muchos incentivos fiscales, tanto del país como de las provincias en Canadá, que apoyan toda esta industria. Entonces, es por eso que vemos que hay empresas también estadounidenses que crean filiales ahí. En el periodo fiscal del 2018 al 2019, la producción animada en Canadá alcanzó 344 millones, 7% más que el año anterior. Los contenidos de televisión representaron 97% del total. Y casi la totalidad corresponde a producciones para el público infantil y adolescente. El sector de animación digital de Canadá es uno de los más importantes y con mejor representación a nivel global, particularmente en el segmento de películas y series. La competitividad canadiense en esta industria se basa principalmente en dos factores: la disponibilidad de capital humano calificado y los incentivos fiscales. El crecimiento ha sido impulsado por estos factores. El aumento de la demanda de los servicios de postproducción en películas y televisión, que representan el 60% de los ingresos de la industria. Estudios cinematográficos, que representan el segundo mercado más grande del mundo. Demanda de otras industrias, incluyendo las de videojuegos, como hemos comentado. Y demanda de agencias de publicidad. Y esto es importante y he decidido compartir también con todos, porque lo que es la parte de publicidad en Canadá es importante. Los ingresos totales de publicidad canadiense en 2019 llegaron a 6.300 millones de dólares canadienses, con una tasa de crecimiento por año de 19%, en un rango de. En un rango del
del 2015 al 2019. Sin embargo, se proyecta para el 2025 llegar a 9.000 millones, ¿no? 57% de crecimiento de 2020. Entonces, eso es importante porque si es que crece lo que es la publicidad, crece también las demandas de animación digital con fines publicitarios. Entonces, acá son indicadores buenísimos con respecto a lo que es la industria. Las industrias de postproducción y otras industrias cinematográficas de video en Canadá tienen más de 1.600 establecimientos compuestos principalmente por empresas pequeñas que tienen de 0 a 99 empleados. El ingreso promedio de los establecimientos es de 246 mil dólares canadienses y es importante indicar que el 90% de ellos son rentables. También se indica de que tiene más de 60 estudios que componen todo lo que es la industria de efectos visuales, ¿no? De todo lo que se llama virtual effect. Y es destacable que Vancouver es el grupo más grande del mundo de estudios de propiedad nacional y extranjera, ¿no? Vancouver tiene una larga trayectoria en la producción de contenido animado de vanguardia, que va desde cortometrajes que han sido galardonados, ojo, hasta series y largometrajes de renombre internacional. Otro dato importante es que en el 2019, del 2019 al 2020, los presupuestos totales de producción ascendieron a 322 millones para 46 proyectos de coproducción de tratados de cine y televisión, involucrando en realidad una gran gama de países, 17 socios. Entre estos socios, se tienen países como Australia, Bélgica, Francia, Islandia, Noruega. Importante indicar también que Canadá tiene excelentes programas educativos de animación y efectos visuales. En instituciones postsecundarias, donde atraen talentos de todo el mundo. Muchas personas de distintos países van a Canadá a estudiar animación digital. Y es así que los graduados de las escuelas canadienses, pues normalmente son reclutados por empresas como Walt Disney Animation, Fox Animation Studio, Warner Bros. O DreamWorks, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que, claro, dentro de todo lo que es la industria y el mercado canadiense, pues también la parte educativa para que se genere todo esa fuerza humana que pueda desarrollar contenido, ¿no? Eso es importante. Hablando un poco de tendencias de mercado y lo que nos permite ver esta lámina, la animación es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el mercado mundial de medios de entretenimiento, tal como lo hemos dicho. Se estimó que estaría valorado en 350 mil millones en el 2020 y se espera que se crezca una tasa de crecimiento anual compuesta de 5% a 500 mil millones para el 2030. Entonces, la proyección, como vemos en el gráfico, la proyección, perdón, para el 2030 ya sería de 587 mil millones de dólares. Y vemos que hay un crecimiento constante, ¿no? En todo lo que es la animación. Y los principales impulsores aquí, y es importante recalcarlo, es la adopción de soluciones en la nube para animadores. Y luego la alta demanda de contenidos de alta calidad, ¿no? Por eso están solicitando animación digital. Y el mayor uso de efectos especiales para las películas. Ahora, dentro de las tendencias, la subcontratación de la animación se está generalizando. Y países que desarrollados optan por subcontratar cada vez más servicios a empresas de animación digital en países en vías de desarrollo, lo cual crea muchas oportunidades para nosotros también. Indicar que los avances en la tecnología de la animación
el aumento de la mano de obra calificada, así como la capacidad de proporcionar una calidad sólida y de bajo costo, ha permitido que las naciones y nuevas y emergentes compitan a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de mano de obra calificada en el mundo. Y además de eso, también la calidad de trabajo y los costos son importantemente menores. En la siguiente diapositiva también queremos hablar de las tendencias de mercado, pero ir ya por otro punto, ¿no? Otro punto importante para entender y compartir con todos ustedes, porque también otra de las razones por qué Canadá es un mercado tan interesante, ¿no? Que además de los incentivos fiscales, de los incentivos fiscales y la depreciación del dólar canadiense frente al dólar estadounidense, que ha alentado a productores estadounidenses a llevar los negocios de postproducción a Canadá. Y esto particularmente se encuentra en Quebec, en Ontario, en Columbia Británica, donde se proporcionan incentivos fiscales muy interesantes a todos los productores de video. Recordar también y compartir con ustedes de que en Canadá, claro, los dos idiomas, digamos, oficiales es inglés y el francés. Y básicamente en Quebec se habla francés, ¿no? Y ciudades como Vancouver y Toronto han experimentado una alta afluencia de negocios por parte de cineastas en los últimos 5 años. Por parte de lo que es los idiomas que he mencionado hace un rato, quería compartir con ustedes también la lámina que hemos puesto al lado derecho, ¿no? Donde indica pues el volumen de contenido, producción de animación desarrollado en Canadá. Y hay una división por lenguaje, ¿no? Contenido en inglés y contenido en francés. Y vemos pues en este verde un poco más claro que el contenido pues en francés es menor, claro, porque digamos, Quebec, extensión geográfica, no representa más del 50%, pero sin embargo hay una participación importante, ¿no? Que no se debe despreciar. En el 2017, la cantidad de producciones filmadas en British, Columbia Británica, perdón, aumentó un 34% respecto al año anterior a 452 producciones. Y esto contribuyó con 3.400 millones a la economía provincial, lo cual es muy, muy importante, ¿no? Si bien hay incentivos fiscales, pues al final contribuye bastante en la economía del país. ¿Por qué? Porque hay bastantes producciones y que se desarrollan ahí mismo, ¿no? Ahora, en el 2019, del 2019 al 2020, la producción de contenido de las plataformas de video por suscripción, que en su acrónimo es el SVOD, tanto como conocemos Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, HBO Max, elevó la producción de servicios en Canadá a un máximo histórico de 5 mil millones de dólares canadienses. Entonces, son cifras y cada vez sumamos más cifras, ¿no? De lo importante que es este mercado. Ahora, las empresas canadienses, ¿qué están buscando, ¿no? ¿Qué están buscando las empresas canadienses de otras empresas del mundo en materia de animación digital? Y lo que podemos decir es que muchas empresas canadienses subcontratan a otros países, sí, subcontratan trabajos de animación digital, incluido empresas de Latinoamérica. Pero ¿cuáles son las características que ellos buscan? Las características que ellos están buscando es, primero, comunicación y lenguaje, ¿no? Eso es importante. Incluida la información perdida en la traducción o lo que genera la necesidad de revisiones.
Ya, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una empresa canadiense busca un partner, un socio en lugar del mundo, pues normalmente esperan que ellos manejen bien, tanto sea el idioma inglés o el idioma francés. ¿Por qué? Porque no hacerlo genera mucha pérdida de tiempo por el hecho de que tal vez hay que estar revisando otra vez la información, tal vez por problemas de traducción. Otra de las cosas también importantes es la zona geográfica y las zonas horarias. Y con respecto a lo que son zonas horarias, nosotros ahí tenemos una ventaja comparativa con otros países de zonas horarias europeas, por ejemplo, ¿no? Y aquí, pues, nuestras zonas horarias sí pueden calzar con zonas horarias, con la zona horaria canadiense, ¿no? Y otro de los puntos importantes es la calidad de trabajo y el profesionalismo. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas empresas encuentran que entre sus prioridades para determinar alianzas o partners son los siguientes puntos. Un punto es la calidad de trabajo y creatividad, que es importante. Otro punto es el precio, ¿sí? Siempre va de la mano en los negocios, pero no descartan la parte de derechos humanos y el ambiente de trabajo saludable. Eso también es un detalle importante que ellos toman en cuenta. Y la capacidad de escalar para satisfacer las demandas del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? A veces cuando hay un pedido de un proyecto, pues puede empezar con un pedido pequeño y este escalamiento puede hacer que cada vez el partner, el socio canadiense, pues pueda pedir proyectos más grandes. Entonces, como empresa en el Perú, tener la capacidad de poder escalar a medida de las necesidades de los proyectos que hayan en Canadá, por ejemplo. ¿Cómo las empresas peruanas pueden competir? Y estos acá son unos tips muy importantes, ¿no? Las empresas canadienses que han trabajado con empresas de distintos idiomas indican que puede llevar a que se pierda información importante en la traducción, como lo hemos mencionado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ocasionan necesidades de revisión y gastos adicionales. Entonces, la percepción de que trabajar con socios internacionales en un idioma diferente es un desafío que en realidad crea una barrera clave para que las empresas peruanas compitan con un competidor que habla inglesa o habla francesa, ¿no? En otros países. Pues, por lo tanto, nuestras empresas en animación digital deben tener ya dominio de estos idiomas, tanto a nivel de negocios, pero también como a nivel técnico, ¿no? Porque en la animación digital siempre hay un argot especial que hay que dominar. Luego, es importante generar una percepción de poder realizar trabajos a gran escala. Como se dijo anteriormente, pues, el hecho de poder escalar a nivel que cada vez empieza un pedido pequeño y después los proyectos van creciendo, entonces que la empresa tenga la capacidad de eso, ¿no? De escalar proyectos. Y otro punto importante que quiero compartir con todos ustedes es una comprensión adecuada del mercado, una comprensión adecuada del mercado de la animación digital canadiense. Es clave. Así como iniciar y gestionar profesionalmente las coproducciones a nivel internacional. Y cuando hablamos de una comprensión adecuada del mercado de animación canadiense, es también conocer cómo trabajan los incentivos fiscales, ¿no? En Canadá. Y para eso he elaborado para ustedes un pequeño ejercicio de precios y cómo influyen los incentivos canadienses a la industria de este país. Bueno, otros tips de cómo la empresa peruana puede competir
indicarles que las empresas canadienses identifican la calidad de trabajo, la creatividad y el precio como los factores más importantes para elegir un socio internacional, tal como lo hemos indicado en la manera anterior. Las empresas peruanas pueden aprovechar sus fortalezas existentes para ser más competitivas. Una ventaja importante es que, y esto es fundamental, ¿eh? Una ventaja importante es que la demografía y los mercados dentro de Estados Unidos son cada vez más hispanohablantes. Son cada vez más hispanohablantes. Existe la opinión de expertos, analistas, de que más contenido financiado por productores estadounidenses se va a orientar al mercado de habla hispana, porque el mercado de habla hispana en Estados Unidos también es grande. Y Estados Unidos demanda mucha información o mucha elaboración de trabajo a Canadá, ¿no? Entonces, será necesario colaborar con socios que comprendan la cultura y el idioma español. Pues ahí hay una oportunidad clara. Además, el auge de servicios de transmisión como Netflix, Amazon Prime, entre otros, ha permitido diversificar el contenido y la creación de películas y televisión muy nichos y culturalmente muy específicos. Esa es la razón por la cual decidimos poner estas láminas, ¿no? Estas figuras de películas que ya hemos conocido antes, ¿no? Como la película Coco de Disney, que está basado, bueno, un poco en la cultura mexicana. Y Encanto, que también va a ser la cultura colombiana, ¿no? Entonces, ahí está claramente la evidencia de que cada vez se está buscando más información y desarrollar contenido, pero no solamente en películas, sino también en series, digamos, en YouTube, etcétera. Importante es el aprovechamiento del estilo narrativo único y mostrar una visión del mundo y la cultura única, ¿no? Eso es lo que como empresa podemos competir, ¿no? Y el entendimiento de cómo funcionan los créditos fiscales, impuestos para fijar un precio de servicios. Acá sí hemos decidido poner un ejemplo de precios, de cómo funcionan los créditos fiscales en Canadá. Y bueno, voy a proceder a explicarlos. Cada provincia en Canadá tiene su propio incentivo fiscal, o sea, hay incentivo por provincia, pero también por país. Entonces, cada provincia en Canadá tiene su propio incentivo fiscal para la animación. Y para este caso, hemos elegido Columbia Británica, ya que hay crédito fiscal de animación digital y también para efectos visuales, que es llamado el DAVE, es más bajo que el de Ontario. Es un 16% frente al de Ontario, que es de un 18%. Pero esto es, como indico en la lámina, este ejemplo es para fines solamente demostrativos, ya que acá hay variables que no se incurren, como que no se asume que la calidad de trabajo entre las empresas extranjeras y las canadienses, se calcula que esa variable es la misma. Y además no se toman ineficiencias laborales. Entonces, veamos un poco el cuadro, ¿no? El cuadro tenemos ahí, digamos, un proyecto que queremos hacer, lo que es, digamos, audiovisual, por ejemplo, que tenga un componente de animación digital. Y en este cuadro, pues, hacemos nuestros costos, ¿no? Mano de obra de la provincia de Columbia Británica incurría por la empresa de producción, ¿no? Este caso es para, por ejemplo, una empresa productora, ya lo hemos visto en la cadena de valor de la animación, que hay distintas empresas en distintas fases. Entonces acá, por ejemplo, a ver, una empresa productora canadiense situada en la provincia de Columbia Británica, pues ha costeado que para el proyecto 500 mil dólares canadienses. Y dentro de esos 500 mil dólares canadienses,
$400,000 canadienses es trabajo neto directo asociado a la animación digital. Esos son los primeros, digamos, costos que tenemos. Entonces, en Canadá hay créditos fiscales y en la fila C vemos que el crédito fiscal que tienen ellos, hay un crédito que se llama el PSTC, que es el 18% de 500, de los 500, ¿no? De los 500 mil dólares canadienses. Entonces, ese es el primer crédito que hay. Y el segundo crédito que hay es el crédito provincial de AVE, que es el 16% de los 400 mil. Sumando estos dos créditos, ya hay un crédito de 200 mil dólares canadienses. Eso es como crédito fiscal provincial. Y luego ya se tiene en la fila G, se tiene un crédito fiscal federal, ¿no? Ya básicamente de la nación, del país, ¿no? Que es básicamente, bueno, se tiene lo que es la resta entre lo que es la fila A y la fila E. Y en este caso tenemos el resultado que es el 16% de descuento. Para efectos prácticos, la suma tanto de la línea E como de la línea G nos permite tener un crédito fiscal de 251 mil dólares canadienses, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el apoyo que hay en la industria canadiense para lo que es animación digital. Sería prácticamente el 50%, ¿no? Haciendo un cálculo es el 50.24%. Ahora, de un lado, el salario medio por hora de los trabajadores de animación en Canadá es de $27 canadienses la hora, que lo que equivale en dólares americanos está en $20 americanos, más o menos. Entonces, en el ejemplo mostrado refleja cómo las producciones de animación recuperan 50% de sus costos debido a los créditos fiscales y provinciales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es una encuesta que nosotros hemos podido trabajar dentro del departamento, donde se solicitaron a un grupo de empresas canadienses, ¿no? Y lo debimos a los proveedores de servicios y aquellos compradores de servicios, ¿no? En Canadá. Entonces se solicitó a los proveedores de servicios de animación y a los compradores de servicios que seleccionaran los servicios que prestan y compran, ¿no? Los servicios que prestan y compran. Entonces, dentro de la tabulación vemos a la derecha, pusimos, ¿no? Servicios de animación 2D, servicios de animación 3D, storyboarding, scripting, efectos visuales. ¿Cuáles son los servicios que ellos compran o que proveen también, ¿no? Que proveen. De la información, de aquellos que brindan servicios de animación, de aquellas empresas canadienses que brindan servicios de animación, el 75% dijo que brindan servicios de animación tanto 3D como 2D, lo cual es importante porque es lo más solicitado. Y el 67% dijo que brindan servicios de guiones gráficos, lo cual no es despreciable porque un 67% también es grande, ¿no? Mientras el 33% dijo que brindaban servicios de efectos especiales. Ya mucho menor es un 25%, está en la categoría de otros servicios. Entonces incluía motion graphics o visual development. Y esto es para aquellos proveedores de servicios de animación, proveedores canadienses de animación digital. Pero, ¿qué tal por parte de aquellos compradores canadienses de servicios de animación digital, ¿no? Aquellos que compran servicios de animación digital, el 100% dijo que había comprado servicios de guión gráfico y scripting y servicios de animación 2D. Entonces vemos que acá creo que los tres elementos más fuertes en toda la diapositiva es
Servicio de animación 2D, primero. Luego, servicios de animación 3D con scripting, ¿no? Entonces, estos son los servicios, digamos, más demandados en lo que es Canadá, la industria de animación digital. Luego también, y la experiencia de las empresas canadienses en la subcontratación y trabajo internacional, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Entonces vemos acá otra encuesta que es importante y nos complace compartir con todos ustedes esta data. Entre los compradores de servicios de animación de la encuesta que se realizó, todos han subcontratado servicios de animación a países del Asia, Europa y América. Todos. Y aproximadamente el 67% ha subcontratado a países del sudeste del Asia. Podemos ver en la gráfica, claro, una línea de color rosado, que son aquellos compradores de servicios de animación digital, y aquella barra de color celeste, que son aquellos productores de servicios de animación. Entonces, hay una ligera diferencia, ¿no? Entre los proveedores de animación, pues 100% se ha asociado con países del sudeste y el este del Asia. Y la mayoría, el 83%, con países de América Latina. La mitad, el 50%, con países del Asia y Europa. Y un 33% con Estados Unidos. Lo cual es lógico porque, claro, Estados Unidos es tal vez un poco más caro, ¿no? Las empresas de la encuesta se han asociado o subcontratado servicios en 23 países diferentes. Entonces, eso se ve la intención que de las empresas canadienses a trabajar con empresas extranjeras, ¿no? Y vemos pues que la gran intención y que están haciendo, ¿no? Trabajando con Latinoamérica, ¿no? Tenemos aquí aquellos proveedores de servicios, 100% indicaron que trabajan con Latinoamérica, ¿no? Y aquellos productores, ¿no? El 83%, ¿no? ¿Y con qué países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Con países como, por ejemplo, con Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Argentina, entre ellos. Es una data importante que nos brinda, pues, horizontes también particulares. Una de las razones para subcontratar en otras regiones, ¿no? Entre los compradores de animación que respondieron a la pregunta calidad de trabajo y costos laborables accesibles, fueron los más importantes, ¿no? Para las razones para subcontratar con otras regiones, ¿no? Los compradores indicaron que la calidad y los costos laborales más accesibles, ¿no? Estos son para los compradores. Y para los proveedores de animación, aquellos que proveen animación digital, pues los costos laborables más accesibles fueron importantes para la mayoría, seguidos de la calidad de trabajo, ¿no? Esto sugiere que la oferta única para Perú con trabajo de alta calidad podría servir como una ventaja competitiva, a pesar de que los costos no sean tan bajos como los asiáticos. Claro, en el Asia los costos son más baratos, pero podemos competir por temas de calidad. Entonces, hacer un mix de calidad-precio, ¿no? Otros resultados sugieren que las empresas peruanas pueden elevar su ventaja competitiva especializándose en software de alta demanda, ¿no? En software especializado para desarrollos de animación digital. Hay varios software. Por ejemplo, Toon Harmony tiene un software para desarrollo de animación digital 2D, por ejemplo. Pero hay buena cantidad de software especializados, tanto en 2D y en 3D, ¿no? Entonces, ahí puede haber también una oportunidad. Y también poder asegurar asociaciones al acercarse activamente a empresas canadienses, ¿no? Entonces,
Este cuadro nos resume eso. Y bueno, espero que la presentación haya sido de su agrado. Ha habido información muy, muy importante. En realidad, yo comparto mi correo electrónico con todos ustedes para que me hagan más consultas al respecto. La verdad, se tiene bastante información en PROPERÚ para todo lo que son oportunidades de mercado. Y la verdad, bienvenida a las preguntas. Y bueno, muchas gracias también por su tiempo. Quedo atento para también sus preguntas, si es que hubiese. Gracias, Gonzalo. Muy buena la info. Y vamos a ver con algunas preguntas. A ver, indica Susan Antón, ¿me podría indicar qué tipo de contenido hay mayor demanda en Canadá? ¿El consumo de videojuegos es mucho mayor? Sí, bueno, la industria de videojuegos en realidad es muy importante en Canadá porque hay bastantes incentivos fiscales también para la industria de videojuegos. Ahora, con respecto a los contenidos más demandados en animación digital, son contenidos de animación digital 2D y animación digital 3D. Sin embargo, animación digital provee de elementos gráficos a la industria de videojuegos. Ahora, hacer el comparativo de cuál industria es mayor, lo que puedo decir sí es que la industria de videojuegos cada vez se está ampliando no solamente para lo que es entretenimiento, sino ya para fines publicitarios también, ¿no? Hay una muy fuerte demanda, por ejemplo, de desarrolladores de videojuegos en el mundo y Canadá es uno de los focos más importantes. Por ejemplo, en Quebec se tiene una de las empresas más importantes de videojuegos, que es de Tencent. Hay una empresa de videojuegos muy importante, y Ubisoft. Entonces, son en realidad tanto las dos industrias son industrias que van a la mano, ¿eh? O sea, definitivamente, sí. Bien, perfecto. Vivian López dice, estoy interesada en este tipo de rubro. ¿Cómo podría estar informada sobre el servicio de animación para otros mercados internacionales? Servicio de animación para otros mercados internacionales. Sí, en este caso, en este caso, si tú tuvieses una empresa de animación digital y que ya está desarrollando contenido, nos puedes escribir por favor a mi correo electrónico, porque nosotros tenemos en PROMPERÚ una serie de componentes muy importantes, tanto componentes de capacitación y componentes, por ejemplo, de marcas sectoriales y también herramientas de promoción como ruedas de negocio o ferias, que apoya a todo el empresariado para que pueda exportar sus servicios, ¿no? Entonces, si tienes una empresa ya desarrollada en este rubro de la animación digital, necesitamos de verdad a escribirnos y nos ponemos a trabajar en todo eso y apoyar a las exportaciones. De verdad que sí. Bien, Gonzalo, no sé si quieras darnos algunas palabras antes de culminar ya el seminario. Sí, Leslie, muchas gracias por ese pequeño espacio. Indicarles a todos nuestros exportadores o también emprendedores interesados en industria que PROMPERÚ siempre va a estar apoyándonos, que nos escriban. Siempre vamos a estar con nuevo contenido, información que siempre, siempre les va a ayudar. También escriban sugerencias, temas que desean ustedes novedosos. Nosotros estamos de verdad a su servicio para,
para hacer lo mejor posible y desde el Departamento de Inteligencia de Mercados, proveer la información de tendencias más importantes en el mundo, ¿no? Para el bien de sus empresas. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.